¿Qué pasa, poderos? Soy Kirill y estamos de vuelta con Ion. Hoy, voy a sacarme un poquito para el micro. Hoy os voy a hablar un poquito del sistema Cubic. Que es, le damos aquí al menú. Y aquí tenemos Cubic. ¿Qué son los Cubic? Son, digamos, una nueva forma de mejorar las estadísticas de nuestro personaje. Por ejemplo, el Will Cubic nos sube la puntería, la curaci, ¿veis? Más 46, más 66, más 94. Silence Cubic, pues nos sube el Magic Resistance, la resistencia mágica. El Oa Cubic, el Shield Defense, el Honor, el Parry. Y aquí lo podéis ver todo, ¿vale? Yo lo único que no sé, no me he informado, no he buscado, es que si tenemos límite de Cubic o si podemos aprenderlo todo. ¿Vale? Ahí no lo sé. Yo lo que sé, dónde se consiguen los cubis y cómo se equipan. Bueno, cuando los cubis se consiguen entrando en una instancia de un suguito que va apareciendo aleatoriamente por el mapa. Ahora mismo está aquí, ¿vale? Aquí está, Cubic Black Gatekeeper. Es un cubic, un sugo que suele aparecer siempre al lado de alguna algún campamento. Sea del bando quien sea. Por ejemplo, el vídeo que voy a mostrar ahora, que lo grabé ayer, lo grabé otro día. El cubic me salía que estaba aquí, ¿vale? Pero luego estaba aquí. Y aquí estaban los helios. Y tuve que coger yo con Tommy valentía. Y así, tiqui, 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 tiqui. Lo rodeé y cuando vi que pude, le eché fe a las dos tres helios y me metí. No me metí dentro porque nunca aparece en el suco dentro del campamento. Aparece al lado. No pegando, pero a una distancia suficiente para que el bando contrario pueda acceder al suco. Sin comprometer a la defensa que hay adentro, ¿vale? Es así. Que si sale aquí el suco. Aquí, por ejemplo, entra el suco. Mira, ya ha salido el suco, ¿vale? Cuando llega a un máximo de jugadores, se va. Si aparece aquí el suco. Y tú eres Helio. Y esto es Modian, podéis perfectamente al suco. Lo malo es que te puede ver alguno Helio. En fin. Y bueno, cuando nos acerquemos, recordemos que tenemos 5 segundos de casteo. Es decir, cuando le damos al suco para entrar, no es instantáneo. Tened eso en cuenta, que hay por lo menos entre 5 y 6, 7 segundos de casteo, ¿eh? Sí. La típica barrita esa que sale, ¿vale? Que se llena y no mete dentro de la instancia. Y bueno, ¿cómo es la instancia? Pues lo vais a ver ahora. Así que vamos a seguir con el vídeo que grabé el otro día de cómo se hace el Cubic. Es muy fácil. 2000 años más tarde. Bueno, una vez entrado aquí en el Cubinar Cubic Lab, que me ha costado entrar porque de hecho ha salido un sitio que está de parte de los helios. Vosotros no lo habéis visto porque mientras que llegaba no llegaba. Ya simplemente es pues hacer la instancia que se parece a la misma instancia. A la misma instancia de Taki. Se parece a esta. A la Secret Munition Factory. Pero es un poquito más fácil de hacer, ¿vale? Vamos a hacerla para que la veáis, para que te diga el loro de lo que cae y lo que no cae. Vamos a ver, yo entro con una vida jodida porque me he metido ahí con los helios a dar por culo. Vamos, lío. Esta había una para curarme, que es la que me voy a usar porque como me han jodido al entrar aquí, pues... Esto ya sabéis, ¿eh? Igual que la munición, tenemos varias skills, una son de área, otras son de, digamos, de un único objetivo, y tenemos que tirar para adelante. Pero tenemos que estar atentos porque a veces por aquí puede haber cubic tirados en el suelo. Hay que estar atento a esto, ¿vale? A ver cuáles son los que ataquen área, ¿vale? 5 targets, vale. Ok, tengo que estar atento a ver cuál es la que tengo que usar porque no me acuerdo, la verdad. Vamos a hacerlo otro rápidamente. Y
Ya por el gordaco, que es el peligroso y ya me viene por ahí a dar miedo. El peligroso y quita mucha vida, ¿eh? A ver, la iteración no es tan complicada como la serie, como la otra, como la original. Pero es peligrosa. Allá. Digo que no me acuerdo cómo era. Rune Gran, ¿vale? Vale. Atento siempre, porque a veces por el suelo suele haber Kubik tirado, ¿eh? Ahí. Ahí, vamos a echarnos esto. Y esto para hacer a reventar la runa. Vale, el 3 para hacer a reventar la runa, vale. Mira, esto para curarnos. Vamos a cogerlo. Ahí, reventándolo todo. Veis, no es tan complicado como la original. Pero tiene su cosilla. Y atento porque a ver si me he encontrado aquí runa tirada. Mira, ¿veis? Ahí hay uno, ¿veis? Survival, ahí hay ya una runa tirada. Vamos a reventar primero a este, que es peligroso. El grandullón es peligroso. Ya digo, lo bueno es que va soltando vida, aunque tenemos una skill para curarnos. Pero bueno, saber eso. Ahí. Le cargamos la runa y se la echamos. Le damos ahí. La reventamos. Voy a curarme. Voy a curarme. Uf, pues me ha reventado. No me ha dado tiempo a curarme. No pasa nada. No pasa nada, ¿eh? Nos esperamos a que llegue el tiempo. Y nos vamos al principio, seguimos para adelante. Ya me lo he hecho otra vez con otro personaje y no llega a morir, pero bueno, es como todo, ¿no? No siempre va a salir la partida como uno quiere. También estoy más atento a, digamos que, a explicarlo y claro. Y aparte que estos son más duros, estos son más hijos de su madre. Bueno, vamos, caña y ya está. Nos cogemos el Kubik. Bueno, el cubo. Y luego vamos a ver cómo se usan, ¿vale? Esto vamos a ir a por los cañones, que son los peligrosos. A ver. Vamos ya por el cañón. Es peligroso. Ahí. Miremos de que no haya más cubos. No solo va a haber por aquí más, siempre solo va a haber uno. Los demás cubos están acá adentro, ¿vale? Va para adentro. Quitancia no es muy complicada si se sabe hacer y si tiene cuidado. Vale, no es muy complicada. Esto lo mandamos a tomar por culo para que no cree bicho. Y a por el gordaco. Vale.
Esto, cuando salga amarillo, pues usamos esto. Creo que era así. No, era con ese, con el que revienta mucho. Con ese era. ¿Veis que hay un amarillo y otro azul? No, pues bueno, esos se usan para una especie de bichitos que hay, que no paran de explotar. Son como bichitos que se suicidan, pero vuelven a rearmarse. Pues con eso los destruimos para siempre. ¿Veis que viene para acá? ¿Veis? Revienta y se arma, pues. Usamos esto. Y si no dejan. Ya está, si no dejan, si no, pues. Si no dejan, si no dejan, pues den por culo. Nos vemos un poquito. Y si no, pues nos vamos ya por el gordo y a tomar por culo. Si esto es así, esto es un caos. El gordo ya se ha destruido. Pero se vuelve a armar en uno más gordete. Curaros, que si no morís. Ya se me puede quitar el medio ese ya de una vez. Vamos. Ya, hombre. Ahora. Ahí está. Vamos, ya está. Ya me lo he destruido. Y esto ahora es esto. Y esto otra vez. Esto es un no parar. Esto es aguantar, aguantar, aguantar y aguantar te lo mata todo, ¿sabes? Aguantar y a rodeones. Lo que hago es hacer limpieza. Y ahora me salió uno azul. Pues me vengo aquí. Y si me dejan, que pasa que no. Cuando esto nos salimos fuera de la zona, que es obvio. Es obvio. Algo. Obviuli. Nos quitamos esto primero, que nos dan por culo. Ahora. Le damos. Nada, que no puede ser. Bueno, venimos aquí. Mientras los jugos están ahí a hostia limpia con el. Ahora, corre, 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 corre. Ahí va, perfecto. Aprovechamos ahora un poquito, que nos han dejado un poquito de aire. Y volvemos a darle al gordaco. Nos alejamos que no nos pille el ataque. Si no, va a ser pupa y la pupa no la queremos. Vamos, te metes ahí otra vez aquí. Epa, 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 epa. Ahí. Otra vez aquí la bombita esta. Pues la damos aquí y le jodemos la vida. Si no deja ya está, porque están. Está aquí dando por culo. Bueno, este ya está reventado. Vale. Grado A. Nos curamos. Y cogemos los cubos. Agresor. Vamos a darle. Ahora va a ser una risa, porque seguramente cuando aparezca me van a reventar los helios, ¿sabéis? Pero bueno. Este es Survival. Chicos. No puedo porque tengo muchos ítems. Pues. Habrá que vender mierda. Ahí va. Y el Defender Cube. Cogemos. ¿Este qué hace? Vale. El Javen, ok. Para explicar un poquito los cubis. Bueno, pues vamos a reírnos. Vamos afuera que me van a reventar seguro. Voy a salir al lado de los aliados.
Hasta el día de los helios. Corre, corre, que no me han visto, corre, que no me han visto, corre, que no me han visto, que no me han visto, corre, 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 corre. ¡No me han visto! ¡He hecho un ninja! Dime que tengo escro. Tengo escro para... ¿No? Pues... Sí. ¡Que os den, madafaka! Helio, os acabo de hacer un ninja que os flipáis. He entrado en vuestro morro. Bueno, he usado Fear para poder entrar. Y encima he salido y no me ha pasado nada. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con los cubics? Con los cubos. Tenemos 18 de Procen Holopen Aegis Cubicle. 1.29 de Bronce Yalkion Life Cubicle. Y 8. Bueno, también tengo más. Tenemos los bronce tricoble sin cubique y los 8 estos. Le damos aquí. Le damos a cubic. Y bueno, aquí veis. ¿Vale? Tenemos varios. ¿Qué suelo hacer yo? Le doy aquí. A registrar todo. ¿Veis? Y ya me ha subido, por ejemplo, este me ha subido el HP. Más 429. Este nada, porque no tengo nada. A ver, el otro ha sido el... ¿Cuál ha sido el otro que hemos subido? Este. Este in progress. Cuando lo tenga todo, tendré el magic resistance a más 26. Y este, el accuracy y demás. Es una forma, digamos, que de... De mejorar nuestra estadística. Mira, magic resistance, ¿dónde está? He visto antes por aquí. Ah, porque aún no lo he podido llenar, pero este sí he podido, ¿vale? Este sí he podido llenarlo. Te me ha dado 336 de vida. Y te me ha dado Healing Boot 8. Bueno, para curar. Para curar a quien sea, ¿no? Bueno, vaya, he visto cómo eso se nos cubrió. Recordar que hay que buscar este icono, ¿eh? Recordar que hay que buscar este icono. De todas maneras, os saldrá un aviso en el mapa. Y vais. Yo he venido aquí, pero me había salido aquí arriba. ¿Vale? Y allá le han quitado los Ambodian. Y he tenido que ir aquí andando, que estaba todo lleno de helio. Y me he metido entre media como un campeón. Y le he hecho un ninja y me he metido y os he enseñado el vídeo. Y bueno, esto ha sido todo sobre los cubics. Es fácil y... Eso, no me queda así. Si alguien puede aportar más, que lo ponga. Si me he equivocado en algo, pues es bienvenido que me digáis y me corrijáis, pues lo que me haya equivocado. Sin más, soy Killer, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.